Por lo general, yo no suelo pedir esto, pero por favor comparte este video con la mayor cantidad de personas posible. Grupos de WhatsApp, por Facebook, por donde tú quieras, envíalo. Sobre todo si eres dominicano, señores. Esto está muy, muy, muy mal lo que está pasando en nuestro país. Ya 45 días más de toque de queda han sido aprobados, ¿verdad? Por el Senado, que lo ha pedido el gobierno. Ariel Santana, la semana pasada, en el programa Esto No Es Radio, hizo una pregunta que sé que a más de una persona puso a pensar, como a mí. Ariel preguntaba, ¿será que este gobierno, el PRM, actualmente, que está en el poder, no sabe gobernar si no es un toque de queda? O sea, en un cierto sentido es más fácil porque estamos gobernando como medio país, dice él. Y la verdad que tú te pones a pensar y, wow, sí, puede hacer eso. También pueden ser otros factores, pero bueno, no vamos a entrar en detalle. El punto es el siguiente. En mi caso personal, a mí esto del toque de queda no me afecta para nada. Que esté hasta las 6, que esté hasta las 5, a cualquier hora, a mí no me afecta. Porque gracias a Dios, ya más de 6 años trabajando por negocios online. Y si ustedes buscan un poquito, si investigan un poco, el año 2020 y en lo que estamos ha sido el despegue más grande nunca antes visto en los negocios online. Todas las personas que venden por internet, que tienen tiendas, que hacen productos digitales de educación, todo eso ha incrementado de una manera increíble. O sea, hemos adelantado como 10 años en cuestión de un año en lo referente a esto de los negocios online. A mí esto me conviene. Para nada me afecta el toque de queda. Ahora bien, no podemos ser egoístas, señores. Hay personas, hay negocios que están quebrados, hay personas que no tienen trabajo, hay personas que tienen trabajos informales. El que vende las flores, el que hace los hot dogs, que vende la carnita frita y todo eso en las calles, en las noches, cuando las personas andan, que salen de la discoteca o cualquier cosa. O sea, hay una vida nocturna y genera buenos ingresos. Y hay muchas personas que se mantienen de eso, ¿me entienden? Pero todo eso está afectando. Vamos al tema. No, pues si es tan fácil que tú, como lo dices, ¿por qué tú no gobiernas? Señores, este no es el punto. El punto es que a estos niveles que estamos, era recomendable el toque de queda cuando no estaba la vacuna. Está bien, ya hay un montón de vacunas que están llegando. Ya una gran parte de la población está vacunada. Normalmente los que trabajan en empresas ya casi están todos vacunados, la mayoría. No hay necesidad de tener ya un toque de queda, a mi entender. Porque, ok, tenemos que cuidarnos, es cuestión de la salud, pero ok, yo pago impuestos y bastante impuestos que pagamos. Yo tengo derecho a salud, a tener un servicio de salud. Si están saturados los hospitales, si está colapsando el sistema de todo esto. Yo he tocado esos temas varias veces, por eso el tema de la vacuna, que se vacunen insistiendo tanto, pero también, ok, todo el dinero que se está generando, el dinero que se está tomando prestado, que no hay cama, no hay cuidados intensivos, no hay oxígeno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer más hospitales. El Salvador lo hizo, en China en tiempos récord lo hicieron. Claro, no nos podemos comparar con China nunca en cuestiones de la tecnología y la economía, pero bueno, el punto es. Si se necesitan más camas, si se necesitan más respiradores, el gobierno debe de suplir, porque para algo se está tomando tanto dinero prestado. ¿Me entienden? Porque todos esos millones que están cogiendo, no solamente de que para darle 1.500 pesos mensuales a la gente que no se va a mantener con eso. Nadie va a durar un mes con 1.500 o 2.500 pesos para una compra en un supermercado. Nadie se mantiene con eso. ¿Me entienden? Hay otras cosas también que se necesitan, no solamente el alimento, eso le da quizá para una semana, ¿me entiendes? Entonces, el problema es que está colapsando o va a colapsar, pues vamos a hacer más hospitales, vamos a meter más camas, vamos a hacer cosas incluso hasta improvisadas, que ese es otro tema, la improvisación. Una tercera vacuna ahora. O sea, nosotros somos mínimo ratones de laboratorio. Ahora los dominicanos somos la conejito de laboratorio. Este es el laboratorio del mundo ahora. Ahora quieren experimentar con nosotros una tercera vacuna para ver si un cóctel de vacuna, una mezcla de vacuna es efectiva contra el COVID. O sea, con nosotros. Los hijos de Machepa, como dicen por ahí.
No, señores, este relajo se tiene que acabar. Ya estamos hablando de la economía, estamos hablando de la salud, estamos hablando del futuro de muchas personas que se está viendo arruinado, señores. Las personas que creen que están bien porque están recibiendo 2 pesitos del gobierno de subsidio y todo ese tipo de cosas. Señores, ese dinero, todo ese dinero que se está tomando, miles de millones de dólares, somos nosotros que lo vamos a pagar con los impuestos. Y que la inflación que va a bajar, señores, eso no va a bajar, eso es un embullo. Pueden estar subsidiando por un tiempo, pero esto cuando despegue para arriba, es para arriba. Ok, hay que tener muy en cuenta eso. En videos anteriores yo le he dicho, ahorren en dólares, ahorren en dólares. Vamos a compartir, por favor, hashtag. No más toque de queda, estamos hartos de eso ya. Hay que reactivar la economía. No más toque de queda. Ahí lo dejo. Bendiciones. Pasen buenos días, buenas noches, depende de la hora que veas esto. Por favor, compártelo, 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 compártelo. Incluso para los YouTubers. Voy a poner esto en Creative Commons, o sea, que cualquier persona lo pueda reutilizar y monetizarlo si le da la gana. Súbanlo por todas partes, porque esto no puede ser posible. No más toque de queda. Vamos a jodernos todito, porque otro quiera. No. Vamos a hacerle fuerza al gobierno. No hay camas, no hay hospitales suficientes. Vamos a hacer más hospitales, más camas. Pero tenemos que reactivarnos. Ya tenemos la vacuna, entonces, ¿para qué son las vacunas? ¿Para coger préstamos? No entiendo. Ahora sí, me voy.